Muy bien, y Café por Medio, vamos a estar compartiendo aquí el desayuno con Nicolás Carrillo, integrante del Movimiento Evita, de la CETEP. Ante todo, bienvenido, muy buenos días. Buen día, muchas gracias por invitarme. Al contrario, gracias por venir, porque queremos conocer un poco cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento de la CETEP. Bueno, básicamente, ¿en qué están trabajando hoy en día? Bueno, seguimos insistiendo con lo productivo. Hay como un clamor general de la sociedad, y de la política también, de decir, bueno, tenemos que entrar en una etapa de generar trabajo y dejar un poco la historia de los planes sociales, pero la verdad que, bueno, que cada gobierno que viene incrementa los planes y disminuye el empleo. Y si bien hay un contexto económico de mucho deterioro y complejidad, seguimos insistiendo en ese camino. No es un camino fácil, no es algo que pueda surgir de un día para otro, pero bueno, tenemos 6 cooperativas en marcha, desde el Movimiento Evita, una textil que es Copeva, que es conocida, la cooperativa El Laurel, que está limpiando el arroyo Langueyú y la zona del Ramalache, el arroyo San Gabriel, un espacio de huertas, que si Dios quiere en estos días vamos a tener una buena noticia, que es un proyecto con el que hemos insistido mucho porque nos parece que estamos entrando en una etapa necesaria de la alimentación saludable y de generar trabajo en torno a eso, y estamos gestionando poder tener más viveros, que en Tandil es muy necesario porque los climas son muy fríos y cuesta mantener la producción sin invernáculos. Digamos, la verdad que estos meses disminuyó mucho la producción, la cantidad y la calidad por las heladas y demás, digamos. Después seguimos con el proyecto de reparación de mobiliario escolar, con un proyecto de sonido para jóvenes. Bueno, seguimos insistiendo en ese trabajo y con algunos nuevos también que estamos pensando y diseñando. Justamente, bueno, el formato de cooperativas, hay veces que se pueden llegar a confundir sobre si realmente son cooperativas y si realmente se trabaja. En el caso de ustedes, ¿hay pruebas concretas, trabajos efectivos que se vienen realizando? Sí, hay muchos trabajos. También es una realidad que somos una organización, no somos el Estado, y esto implica mucho esfuerzo. No es fácil, digamos, se trata de reunir personas que vienen de un derrotero de no tener trabajo, de no tener un empleo, de que es difícil trabajar en una cooperativa porque no hay nadie que dé órdenes, sino que hay que hacerlo de forma asociativa, ponerse de acuerdo, trabajar en conjunto, implica mucha solidaridad en ese trabajo. Y también esto, el contexto económico que no ayuda demasiado, ¿sí? Pero no obstante, seguimos insistiendo en ese camino. Nos parece que tanto en un momento de complejidad económica como en un momento de crecimiento económico que pueda venir en el futuro, es necesario pensar nuevas formas de trabajo, porque el empleo, lo que es el empleo que conocemos, el empleo asalariado, el trabajo tradicional, está sufriendo un desgaste, digamos. Hay una contracción de la oferta de empleo, cada vez hay menos empleo en todas las sociedades, y hay que buscar nuevas formas de generar ese trabajo, y estamos en ese ensayo y con mucha vocación de generar nuevas posibilidades también, ¿no? ¿Estas nuevas modalidades de trabajo han llegado para quedarse, cree usted, o bueno, pasarán la crisis y volverán a generarse los puestos tradicionales? Ese es un gran debate que en el 2001 nos dábamos, de que pensamos que, bueno, se generaban nuevas formas de trabajo que eran circunstanciales, que después iba a venir el empleo con el crecimiento económico a resolver esa situación social. Pero la verdad que han pasado los años, las décadas, y ya en todo el mundo se está planteando, digamos, Europa hoy se plantea que en 20 años la mitad de la masa laboral pueda quedar fuera del empleo asalariado. Europa, digamos, ¿no? Países del primer mundo. La OIT, digamos, muchos organismos internacionales están evaluando esto como producto del avance tecnológico, como producto de la deslocalización de las fábricas y de la producción, que lo sufrimos en todos los rubros, digamos, ¿no? Entonces hay que ir diseñando, pensando. En Argentina hay un dato que agrava la situación, que esta no es la primera generación donde hay desempleados, venimos ya de la tercera, cuarta generación, y eso además implica muchos problemas sociales, que es lo que vemos en los barrios, problemas de drogas, de inseguridad, problemas de viviendas precarias, enfermedades infantiles por respiratorios, digamos, por la vivienda precaria, un montón de problemas que tenemos que empezar a abordar. Más allá de la ayuda social, digamos, ¿no? Nos parece que el trabajo es lo que finalmente puede ordenar a la sociedad y también dignificarla, digamos. El trabajo como ordenador, la cooperativa también como para retirar de la calle a muchos chicos, que eso también es fundamental, ¿no? Sí, la verdad, mira, tenemos una experiencia muy buena, que es la de la cooperativa El Laurel, que se ve, digamos, ¿no? Que es la limpieza del Langueyú, del Ramalache, que trabajan jóvenes, digamos. Bueno, hace poco salió una convocatoria en un restaurante de la ciudad y se presentaron 700 currículos, ¿no? Todos adolescentes, digamos, ¿no?
son quienes más sufren la crisis del empleo en Tandil y en Argentina, y hay que pensar mucho y diseñar, y la verdad, ponerlo en la agenda pública realmente, digamos, también desde los municipios, desde la universidad, desde las localidades, qué planes alternativos vamos a generar para que haya salidas laborales efectivas y concretas. En lo que tiene que ver justamente con las cooperativas, hizo referencia al tema de, bueno, invernaderos, la producción que algunos denominan orgánica. Bueno, en ese sentido, ¿ustedes tienen previsto algún convenio con municipio, puede ser, para proveer? Sí, nosotros le llamamos agricultura urbana porque tiene que ver con la producción de hortícola que se desarrolla en las ciudades, digamos, en el ejido urbano, no en la zona rural, sino dentro de la ciudad, digamos, generalmente en las periferias de las ciudades, pero dentro de la zona urbana, si se quiere. Tenemos en el barrio La Unión, en Villalaza, en Vela y en Gardey, digamos, son cuatro huertas que tenemos. En el marco del Consejo Económico Social presentamos una propuesta para poder, brindar esa verdura al municipio para que la distribuya a las familias que hoy están sufriendo déficit alimentario, problemas de malnutrición o de obesidad infantil. Se pudo rubricar ese acuerdo y mensualmente estamos entregando verdura. Naturalmente, digamos, para que se sepa también un poco, la opción de la huerta tenía que ver con un déficit de la problemática de generar trabajo. Por ahí, generar una huerta no es simple en el trabajo, porque es un oficio, digamos, que hay que conocer, no es soplar y hacer botellas, como se dice, pero no implica gran inversión, digamos. Consiguiendo un lote y algunas herramientas ya se puede desarrollar ese espacio de trabajo, ¿sí? Naturalmente, ahora con los fríos de la ciudad hemos sufrido una merma en la producción. Hoy no hay organismos del Estado donde podamos gestionar el tema de los invernaderos, que es simplemente el nylon y la madera centralmente, pero bueno, tiene un costo eso. Pero bueno, estamos ahí. Estos días se avanzó con el INTA, que es un organismo nacional, el Instituto Técnico Agropecuario, digamos. Así que estamos muy cerca de poder gestionar que estas huertas tengan sus viveros para poder tener una producción estable todo el año. Obviamente que el verano la producción se multiplica, es mucho más simple en cantidad y en calidad, pero bueno, la idea es que eso se pueda estabilizar y que Tandil tenga esa producción, porque mayormente sabemos que viene de Mar del Plata y que eso implica un costo de combustible, un costo ambiental, y también que no se pueda generar trabajo en Tandil, así que nos parecía bueno que se pueda suplir con producción local. Justamente eso le iba a comentar, el tema que, bueno, aquí en la ciudad de Tandil, la gran mayoría de los productos no son de aquí, digamos, como que hay un nicho muy interesante como para poder. Sí, hay un debate también de eso en todo el mundo, digamos, que tiene que ver con la economía de proximidad, se llama, o de kilómetro cero, digamos, hasta incluso en Estados Unidos, en las grandes ciudades la producción de verduras se hace en las mismas localidades. Generás trabajo, un impacto ambiental, porque evitás ese transporte, ese gasto en combustible, digamos, esa contaminación, y además producís algo que, digamos, que hoy está, por suerte, tomando mucho valor, que es la producción natural, sin pesticidas, sin agroquímicos, digamos, ¿no? Porque eso también genera un deterioro en la salud importante. Bien. Aquí ustedes están trabajando, cuatro, me dijo, son las huertas. Estamos en cuatro huertas, con este desafío. Claro. Siempre tomándolo como un proceso, no es que de un día para otro sale todo bien y la producción es genial. Es un proceso, pero sectores, generalmente mujeres que venían sin trabajo y empiezan a ser parte de un oficio, de un horario, de una disciplina, y eso es bueno. ¿Cuántas personas están trabajando aproximadamente y qué grado de continuidad tienen? Me refiero a que se trata justamente de la huerta, es una tarea que de alguna manera desgasta bastante, como quien dice, a quien la realiza, es una tarea bastante pesada, por así decirlo. Sí, es una tarea que requiere mucho compromiso, son 30 personas las que trabajan, digamos, y esto, de forma escalonada. Obviamente los primeros meses los ingresos no son los deseados, hay que aprender los gajes del oficio. Tener el desafío más grande siempre es la continuidad, la constancia en el trabajo, pero lo estamos logrando, y siempre muy lento, pero las cosas se nos van dando. Por suerte, en Vela, por un proyecto que presentamos el año pasado, pudimos construir un invernáculo muy lindo y grande, y hay una producción muy importante ahí, y las otras continuaron más allá de las inclemencias del tiempo, y ahora sí se da esta posibilidad de construir los invernáculos, naturalmente se va a ampliar la producción y el entusiasmo, digamos. Perfecto. ¿Cómo son retribuidas las personas que trabajan en la cooperativa? ¿Tienen algún ingreso desde el Estado y el resto de la producción, o cómo es el tema? Sí, nosotros en el 2016 se aprobó por unanimidad, que es la ley de emergencia social, que establece para quienes trabajan
un ingreso que es la mitad del salario mínimo vital y móvil, que hoy está en 7, digamos, el salario mínimo está aproximadamente en 15.000 pesos, digamos. La mitad de ese ingreso, que son un poco más de 6.000 pesos, lo reciben mensualmente. Es un ingreso bancarizado y la idea es que mediante estos trabajos las diferentes cooperativas, producción, comercialización y venta puedan llegar a superar ese salario mínimo con el esfuerzo propio, ¿no? Con el trabajo, con la producción, hasta que podamos lograr una cadena en todos estos procesos, en todas estas cooperativas, de ingreso propio, digamos, de estabilidad, de trabajo, de continuidad. Bien. Otra de las cooperativas es la ex Ronisevi. Uh-huh. ¿Cuál es el panorama por allí? Bueno, el tema metalúrgico es un panorama muy difícil. Obviamente Ronisevi, como otras fábricas de la ciudad, era proveedora de metalúrgica Tandil, digamos. Se desarrollaban ahí algunas piezas o se hacían los mecanizados de algunas otras y el mejoramiento. Y bueno, la caída de metalúrgica también sufrió como con, digamos, generó como consecuencia impacto entre otras fábricas de la ciudad, la de Ronisevi, sumándole, bueno, lo que ya conocemos, incremento de las tarifas, aumento de los insumos, caída de las ventas. Pero bueno, seguimos insistiendo. Yo he hablado recientemente con la universidad también para ver si se puede gestionar desde el nivel técnico alguna colaboración para también empezar a abordar algunas alternativas, centralmente para cuidar los espacios de trabajo, digamos, para que las fábricas no se desarmen, para que haya alternativas para la población que las necesita. Y estamos en ese desafío. Sabemos, la metalmecánica en Tandil sufre una gran crisis porque el sector automotriz mudó de Argentina a otros países, Alemania, Brasil, a China. O sea, ya en Argentina no se producen ni los conjuntos ni subconjuntos para automotores, y se empiezan a evaluar otras alternativas, el petróleo, los ferrocarriles, la minería. Bueno, estamos en ese ensayo difícil, como casi una patriada, pero intentándolo. Y hay que abrir nuevas puertas, digamos. Exactamente. Creo que hay algunas fábricas muy buenas en Tandil que se han reconvertido, como Fundalum, como la fábrica de Omar Soldo, que ahora no me acuerdo el nombre, que han implicado mucha incorporación de tecnológico, Sulbat. Muchos desafíos. Esta Ronisevi venía históricamente con muchos problemas, digamos, pero bueno, me parece que el desafío de la dirigencia en general es buscar alternativas para que no se sigan cerrando fuentes de trabajo, digamos. ¿Hoy por hoy qué hace esa cooperativa de Ronisevi? Sigue con la producción histórica, centralmente, que es fundición de tapas de cilindro, ¿sí? Y fundición en general a pedidos de empresas que distribuyen o bombas de agua, digamos, distintas empresas que hacen pedidos específicos de fundición de hierro, centralmente. Bien. Pero esto, evidentemente, en el marco de esta situación de crisis en general que vive el país, evidentemente ha caído bastante más todavía el trabajo. Sí, para que se sepa, para quien no está familiarizado con la industria de la metalúrgica, digamos, hasta diciembre del 2015 la tarifa de luz en la fábrica, en diciembre del 2015 estoy hablando, por usar el horno eléctrico una vez era 30.000 pesos, y ya en abril del 2016 con el nuevo esquema tarifario era más de 70.000 pesos, digamos, ¿no? Solo en luz, digamos. Pasa lo mismo en gas, en todos los servicios. Es un sector muy intensivo en energía eléctrica y un sector que le ha costado reconvertirse en Tandil en Argentina, digamos. Entonces todo eso hace que estemos permanentemente pensando qué alternativas generar. Bien. ¿Cuánta gente está trabajando allí en Ronisevi? ¿Cuál es el perfil que tienen? ¿Qué edades tienen? ¿Es gente joven? ¿Es gente que venía antes de la empresa? Son aproximadamente 20, y bueno, la mitad del personal, digamos, de los cooperativistas, de los trabajadores, son quienes ya venían trabajando, digamos, los históricos, por decirlo de alguna manera, y se fue incorporando gente nueva, digamos, naturalmente, porque también los que estaban antes se fueron jubilando, se fueron retirando. Bien. Estamos conversando con Nicolás Carrillo, referente de... Continuamos en Tandil Despierta, el desayuno del día de hoy, con Nicolás Carrillo, referente del Movimiento Evita, referente de la CETEP. Y bueno, vamos a hablar un poquito ahora de la cuestión política, su visión lo que se viene. Estamos a 10 días nomás de las PASO. Bueno, una campaña atípica, decía, fuera del micrófono. Sí, atípica, parece fría, con poco movimiento. Desde nuestro espacio yo estoy trabajando naturalmente con Rogelio Iparraguirre, acompañándolo.
La verdad que he visto que él ha crecido mucho en su discurso, en su trabajo, en su cercanía con la gente. Y me parece, es una hipótesis naturalmente, es una sensación, pero que puede ser una sorpresa fuerte en estas PASO, digamos. Creo que puede existir una paridad del voto de Rogelio con el intendente Miguel Lunghi, por esta interna a la que está sometido el radicalismo, en la que se van a dividir los votos. Porque hay un sector incluso dentro de la interna de Cambiemos que ya está planteando un cambio, digamos, que le parece que el intendente ha hecho muchas cosas bien, ha tenido aciertos fundacionales, pero que hace 1 o 2 mandatos que no ha tenido ideas innovadoras y no ha abordado los nuevos problemas de la sociedad. Entonces, en el marco de esa división que está sufriendo o que vive el radicalismo local, y también un poco traccionado por los problemas económicos del gobierno nacional, me parece que la opción de Rogelio es una propuesta innovadora, joven y también con muchas propuestas para Tandil, reconociendo el piso y los aciertos del intendente, pero necesariamente entendiendo que hay nuevas problemáticas en la ciudad de Tandil que hay que abordar. El justicialismo va, el peronismo va unido aquí en la ciudad de Tandil. ¿Esta unidad es mantenible, es perdurable en el tiempo? La foto de hoy es una foto novedosa en ese sentido. La verdad, nosotros veníamos proponiendo competir en una interna, por muchas cosas no se dio, y la verdad que veo como novedoso que hoy estamos trabajando todos juntos. Nuestro espacio no tiene lugares en la lista y está trabajando de lleno igual porque vemos que hay un problema superior que es lo que está pasando a la gente todos los días. Esto que hablábamos recientemente, los problemas alimentarios, los problemas de empleo, los problemas con el comercio, con las industrias. Y nos parece que es algo que la gente está tomando nota y nos ve a todos juntos empujando, sobre todo nuevas generaciones, que también teníamos que dar una nueva señal del derrotero político del peronismo que siempre estaba dividido, peleado, enfrentado, embarrando la cancha. Bueno, hoy estamos un poquito todos juntos, tirando el carro para el mismo lado. ¿Los carteles Carrillo candidato los guardamos para dentro de 2 años? Sí, sí, naturalmente. La verdad, repito, hay cuestiones superiores que nos atraviesan todos los días y que también sufrimos porque estamos desbordados por la demanda social a la que no podemos dar respuesta, que es algo que nos duele mucho. Y la verdad que hoy la prioridad no es ocupar cargos, digamos, si se quiere, en sentido personal, sino tener una política superior a eso, que es ganar el municipio para revertir esa situación y también la nación. En esta campaña tan particular, ¿cómo se trabaja, por ejemplo, para conseguir fiscales de mesas, todo eso? ¿Cómo están organizándose? La verdad que estamos trabajando mucho y muy contentos. Bueno, la militancia de lo que es el peronismo, el Frente Todos, tiene la particularidad de lo cuantitativo, si se quiere, que somos muchos los que participamos, fundamentalmente juventudes, pero también militantes históricos. Y bueno, todos sabemos que Tandil tiene 12 circuitos electorales ahora y la verdad que nos hemos organizado ya con mucho tiempo en todos los circuitos, con muchos fiscales. Pero sobre todo con muchas cercanías, una campaña no tanto de aparato, si se quiere, de cartelería, de publicidad en los medios, de la política tradicional, sino del puerta a puerta, de timbre a timbre, de llegar a todas las viviendas, de poder hablar, de tener un intercambio y sobre todo de escuchar, digamos, cuáles son las demandas de la población para esta etapa y en ese sentido se está trabajando y en ese sentido también los candidatos del Frente Todos a nivel local, desde Rogelio hasta Juan Manuel Carri, Arrizabalaga, Guadalupe, están recorriendo todas las zonas, escuchando, hablando y se están dando intercambios muy positivos. Perfecto. Nicolás Carrillo, gracias por habernos acompañado aquí en este desayuno. Y antes de despedirlo, algún mensajito que llega por acá que tiene que ver con lo que hablábamos recién, las actividades de la CETEP y de, bueno, en este caso nos preguntan específicamente un taller de lutería. ¿De qué se Sí, trata? la verdad que está buenísimo, estamos muy contentos con eso porque fue novedoso, se nos ocurrió con un trabajador de la CETEP que es luthier, que hace instrumentos. Hicimos una inscripción, se anotaron 180 personas, Epa, fue mucha total, demanda. sí, fue mucha demanda. Estuvimos desbordados, era un taller que naturalmente por las condiciones edilicias que contamos y con las herramientas es para 30, quedaron los demás en una lista de espera. Hoy a las 4 de la tarde, esto sí es abierto para toda la población, en Falucho 908 hay una convocatoria abierta, es un seminario para también trabajar sobre instrumentos eléctricos y el objetivo de ese taller, como es algo novedoso y una producción que no se da en la localidad,
Te doy un ejemplo nomás de los que me gustan dar a mí, que hoy los ukeleles, que uno va con, que es un instrumento como una guitarra Correcto. chiquitita de cuatro cuerdas, que es más fácil de tocar que la guitarra, que uno va a comprar una casa de música, vienen de China, digamos, ¿no? De China. Sí, vienen de China. Ni Hasta siquiera producción nacional. algo que pareciera simple, en realidad yo no sé, luthier no lo podría hacer, pero bueno, que lo podríamos hacer acá. Bueno, entonces es un proyecto que también lo queremos canalizar en forma de cooperativa para producir instrumentos de percusión y de cuerdas en la ciudad para dar trabajo, por un lado, y también el desarrollo de un oficio que está muy bueno. Bien, hoy entonces es la reunión abierta al público. Hoy 4 de la tarde en Falucho 908, es un seminario de lutería, se va a trabajar sobre instrumentos de cuerda eléctricos, acústicos y sobre instrumentos de percusión. Y quien, bueno, quien quiera que vaya anotándose, que en algún momento, digamos, para los que quedaron en, como en esa lista de espera, vamos a buscar alternativas para que se puedan capacitar. Que se puedan repetir estos cursos, ¿no? Gracias, Nicolás Carrillo, por esta presencia y bueno, estaremos seguramente continuando en otra oportunidad conversando sobre las tareas que vienen Bueno, muy realizando. Muy amable amable. por el lugar. Muchas gracias. El acompañamiento aquí en este desayuno del día de hoy de Nicolás Carrillo, dirigente de la CETEP, integrante del movimiento de Evita.